Claro, o sea, está ahí al límite esta jugada. Está ahí al límite. Y terminan cobrando penal. Yo no la vi adentro, la verdad. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Brasil, por supuesto. En estos cuartos de final de Copa Brasil ya se terminaron. Estos son los partidos de vuelta. Y por eso quiero saber si a ustedes les gusta que estemos cubriendo la Copa Brasil, si quieren que sigamos haciéndolo en las semifinales y en la final, por supuesto con mucho gusto lo vamos a hacer, y si quieren que empecemos a seguir un poco el Brasileirao de cerca también con algunos partidos importantes en los que haya pica, como puede ser un partido entre Flamengo y Palmeiras, por ejemplo, entre otros partidos así buenos de buen fútbol que tenga Brasil, que ya saben que le sobra fútbol a Brasil, así que desde ese lado siempre va a haber buenos recursos, siempre va a haber buen material para hacer. Así que si quieren que sigamos con eso, suscríbanse al canal y activen la campanita. Y en este momento nos encontramos con el partido entre Fluminense y Fortaleza. Fluminense 2, Fortaleza 2. Partido que termina clasificando a Fluminense a las semifinales. Y por supuesto vamos a estar reaccionando acá al resumen con los goles. Si quieren que lo hagamos en vivo, me lo dejan en los comentarios. Pero a mí me gusta más hacerlo con resumen, analizando un poco las mejores jugadas y todo eso. Así que los invito a que se suscriban y que activen la campanita. Y ahora sí, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido entre Fluminense y Fortaleza, como les dije. Un partido en el que arrancó muy bien Fortaleza, que de hecho con los dos goles que marcó en el primer tiempo Fortaleza, se estaba clasificando a las semifinales ya, con ese 2-0. Con ese 0-2, mejor dicho, porque Fluminense fue local. Entonces con ese 2-0 se estaba clasificando Fortaleza. ¿Qué pasa? Aguantó hasta el minuto 64 el sofocón, que después de un penal apareció, ya lo vamos a ver, o sea, no les voy a spoilear más. Mejor vayamos paso a paso, minuto a minuto. Ya desde el minuto 1, Fluminense lo buscó mucho. Me gustó que haya atacado desde el minuto 1. Sin embargo, Fortaleza en esos contragolpes rápidos que tuvo, porque de hecho tuvo 30% de posesión del balón, no tuvo mucho la pelota. En esos minutos en los que Fluminense se le venía encima, salía muy bien de contragolpe, con unos contragolpes rápidos. De terminar rápido la jugada, de hecho eran. Y también un excelente arquero que tiene Fortaleza, que es Miguel, Fernando Miguel, que hoy tuvo 5 atajadas. A pesar de los 2 goles que recibió, tuvo 5 atajadas. No pudo atajar el penal, está claro. Pero bueno, estuvo muy firme y gracias a él, de hecho, creo que Fortaleza se termina quedando con un 2-0 en el primer tiempo, que quizás no lo merecía tanto. ¿Fue más efectivo? Sí. Pero también porque tuvo un Fernando Miguel intratable que atajó muy bien todo el partido. Entonces de ese lado creo yo que vino el buen partido que tuvo. Después, en el minuto 12 llega este gol en contra. Es una lástima, es una combinación de rebotes en el área. El gol se lo terminan dando a Nino en contra. Obviamente que uno se queda con quien mete la pelota sobre el final. Pero también hay que reconocer que fue una buena corrida. Por parte del número 11, Romarinho, ¿no? Romarinho es quien termina corriendo ahí. Bueno, una muy buena corrida que... No es Romarinho, perdón. Es Gagliardo, ahí está, Gagliardo es, perdón. Gagliardo es quien termina llevándose la pelota. No sé por qué vi el número 11, no, es Gagliardo. Se termina llevando la pelota ahí y obviamente después Nino la termina empujando. Era un 1-0 que quizás no merecía Fortaleza, sin embargo, se lo estaba llevando hasta ese momento, minuto 12. Y después el segundo gol iba a llegar sobre el final del primer tiempo. O sea, fue un primer tiempo y un partido en líneas generales en las que Fortaleza aguantó mucho. Y dependía mucho de estas cosas también, de la pelota parada, de jugar con Silvio Romero pivoteando, que de hecho es quien mete el gol en el minuto 46. Jugó mucho a eso, a jugar a las espaldas de los defensores y que Silvio Romero pivotee, que se convierta en un jugador de estar metido entre los dos centrales y esperar a eso, o sea, a que te pivotee y patear al arco o cosas así. Bueno, otra gran atajada de Fernando Miguel, miren lo que atajas. Esa pelota es a puro reflejo, a pura reacción y es muy buena también. Así que lo vuelvo a repetir, Fernando Miguel es uno de los artífices fundamentales. Acá viene el gol de Silvio Romero. ¿Qué les decía yo? Pivoteo de Silvio Romero e ir a buscar. Bueno, en este caso termina llevándose la pelota, una gran definición. Cuando dejas a un delantero como Silvio Romero frente al arquero, te terminan pasando esas cosas. Fíjense cómo pivoteó y fue a buscar. Le terminan dando muy bien la pelota. Y después define excelente para poner el 2-0. Que hasta ese momento, lo vuelvo a repetir, era mucho resultado para Fortaleza. Porque no había jugado tan bien. O sea, no había tenido un buen primer tiempo como para llevárselo así. Sin embargo, estaba ganando 2-0. Y desde ese lado, la efectividad lo estaba llevando a clasificarse a las semifinales.
Ahora, ¿qué pasa? Arranca el segundo tiempo y en algún momento iba a pasar que no iba a aguantar el sofocón Fortaleza, porque arrancaba el segundo tiempo y Fluminense otra vez era quien tomaba la batuta, quien se encargaba de atacar, quien se encargaba de generar las situaciones de gol, quien generaba más peligro en el arco rival. Y bueno, de hecho, en el minuto 64 llega el penal que va a meter, que después Ganso iba a cambiar por gol. Pero mientras tanto sigamos viendo las jugadas, porque la verdad es que no paró un minuto de atacar Fluminense y se notó. Acá viene, creo, la jugada del penal. Claro, o sea, está ahí al límite esta jugada. Está ahí al límite, creo que fue... ¿Es Brites quien hace la falta? No, me está jodiendo. No, ¿quién es el que hace la falta? Por parte de Fortaleza. Sí, es Brites, creo que hace la... Sí, Brites es el que hace la falta. Y terminan cobrando penal. Yo no la vi adentro, la verdad. O sea, a mí me pareció que fue afuera. Pero después Ganso termina cambiando por gol lo que fue la falta. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué digo lo que fue la falta? Porque para mí no fue adentro del área. Pero bueno, vieron que si está tocando la línea, termina siendo parte del área. Por lo tanto, termina siendo penal. Así que, no sé. Cada quien tiene su opinión. Me gustaría que ustedes dejen la suya en los comentarios. Y ya a partir de ese momento llega el gol de Cano, muchachos. Cano, que está intratable, que sé que los hinchas del Flu lo piden para la selección. Asistencia de John Arias. John Arias está jugando una gran temporada. Está en un buen momento y se nota. Y en el minuto 72 sí, se te desmorona todo lo que venías haciendo. Porque con este 2-2 ya te caes anímicamente. Ya con el penal creo que se cayó anímicamente Fortaleza. Y bueno, de esa manera Fluminense terminó aprovechando esos dos errores que tuvo. Y ganó dos. Ganó, perdón. Empató 2-2 y termina ganando la llave global por un 3-2. Un resultado que merecía, la verdad, lo vuelvo a repetir. Merecía pasar a la siguiente instancia Fluminense porque jugó muy bien el día de hoy. Sin embargo, también hay que reconocer que Fortaleza hizo lo suyo. O sea, tuvo efectividad en el partido de hoy. Y bueno, y por dos desatenciones defensivas también se termina quedando con las manos vacías. Así que felicitaciones para los hinchas de Flu que están en las semifinales. Van a tener una parada difícil, una parada muy dura frente a Corinthians. Pero esto es fútbol, así que puede pasar cualquier cosa. Los invito a que se suscriban, que activen la campanita. Y como no, sudamericanos, gracias por estar ahí. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.